El otro tipo de movimiento rectilíneo es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde cambia la velocidad varía, pero la aceleración es constante. ¿Vale? Y este tiene dos fórmulas. Recordemos que la aceleración era la velocidad final menos la inicial partido tiempo final menos el tiempo inicial. Yo de aquí puedo pasar esto aquí multiplicando. Me quedaría velocidad final menos inicial igual a aceleración por tiempo final menos tiempo inicial. Y la velocidad final sería la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo final menos el tiempo inicial. Esta es una fórmula que algunos la resumen cuando no hay tiempo inicial y ponen esto del tirón, ¿vale? Pero también hay que saber el espacio que se recorre mientras se está acelerando o frenando. Y para eso hay otra fórmula, donde el espacio final menos el espacio inicial es igual al espacio inicial más la velocidad inicial por el incremento de tiempo. Tiempo final menos tiempo inicial más un medio de la aceleración por el incremento de tiempo al cuadrado. Te la tiene que aprender. Y esa es la otra. Hay gente que considera que cuando no hay tiempo inicial se puede escribir así. ¿Normalmente te dan el tiempo? No. Si hay tiempo inicial, sí. Pero entonces las dos fórmulas que te tienes que aprender son esta. Si la quieres resumir la de allí. Y esta. O las corticas, que son esta y esta. Yo la verdad es que me aprendía esta y esta, y si había tiempo inicial lo ponía y ya está. O sea, consideraba tener incremento de tiempo. Entonces esta fórmula la vamos a dejar aquí, apartadita. Y vamos a hacer un problemilla fácil. Un coche pasa de 0 kilómetros hora a 100 kilómetros hora, kilómetros hora, en 7 segundos. Un pone. Calcula su aceleración y el espacio recorrido. Por supuesto, lo paso a metros por segundo, porque todo hay que hacerlo en unidades del sistema internacional. Por la gloria de mi madre. ...27,78 metros por segundo. Entonces, la aceleración sería la velocidad final menos la inicial, que es cero, partido el tiempo final, menos el inicial, que es cero. Son 3,97 metros partido segundo al cuadrado. Y ahora, ¿cómo calculo el espacio que recorre? Considerando el espacio inicial 0, sería velocidad inicial, que también es 0 por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y con un poquito de calculadora, esto es 97,22 metros. O sea que recorre, va a acelerar casi 100 metros, ¿vale? Fácil, muy bien.